Senado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos, todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles. DACA es el nombre de una cadena de tiendas de línea blanca y electrodomésticos. Hace un año el gobierno venezolano la acusó de vender con sobreprecios de hasta en 1000%, por lo que ordenó su ocupación y la venta al público del inventario a un precio que consideró justo. Una oferta que no fue desaprovechada por cientos de personas que acudieron a adquirir neveras, lavadoras y televisores, entre otros. Actualmente el panorama es muy diferente. Ya no se observan las largas colas que se veían en las afueras de este establecimiento hace un año. Y es que anaqueles a medio llenar y otros vacíos dan cuenta de la limitada oferta de productos. En busca de una lavadora, Raifer Castro visitó DACA. A los pocos minutos salió con las manos vacías. Es que no hay nada, desierto por completo. Dice que ha visitado varios locales sin éxito. Lo que ha visto no está al alcance de su bolsillo. El salario mínimo no abarca. O sea, que para yo poder comprar una lavadora ahorita, a la verdad que tengo que trabajar como que un año. La semana pasada se registraron en Caracas largas colas en ventas organizadas por el gobierno para ofrecer productos de línea blanca, una opción que aplaude este trabajador. Ni un pobre que vive en un barrio va a comprarse una nevera como lo vendían estos bandidos. La mayoría de los empresarios han negado estar detrás de la llamada guerra económica, pero su temor a reinvertir se refleja en la poca oferta. Conocemos los efectos, obviamente, que tienen el tener que vender algunos productos por debajo de su costo y las pérdidas que eso significa. Y más importante todavía que eso, la incapacidad de reponer esos inventarios. Hace 12 meses el gobierno ordenó la fiscalización de los comercios, así como la ocupación de locales y hasta el arresto de comerciantes que incurrieran en especulación y acaparamiento. Las supervisiones oficiales se reanudaron el 31 de octubre de este año en el marco del operativo Navidades Felices, que comenzó ordenándole a la cadena General Import bajar los precios, especialmente de los juguetes. El gobierno asegura que la guerra económica ha recrudecido este 2014 y espera tomar nuevas medidas. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas.